nosotros aquí en Primera Página tenemos más información. Es el momento de conversar con el violinista Eddie Marcano, quien nos acompaña en estudio. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Encantadísimo estar nuevamente acá en tu programa. Se prepara entonces para iniciar un concierto, para tener un concierto el próximo 24 de septiembre en la Universidad Metropolitana. ¿Qué sorpresas va a estar en esta presentación con su cuarteto? Es correcto, vamos a estar en el ciclo de guatacas que preside el maestro Aquiles Báez, un espacio maravilloso para la música venezolana. En esta oportunidad me acompaña Pedrito López en el piano, Héctor Molina en el 4, Gustavo Márquez en el bajo y dos invitados muy especiales, Juan Carlos Nava en el bandoneón y Eddie Cordero, que es otro violinista de la Sinfónica Simón Bolívar. Y bueno, vamos a estar recorriendo con nuestra música venezolana y también con páginas muy hermosas de la música latinoamericana, del tango de Piazzolla, de la música brasilera, peruana, colombiana. Y bueno, vamos a estar disfrutando grandemente. Estuve leyendo por ahí que el repertorio incluye merengue caraqueño, danza zuliana, joropo. ¿Bajo qué criterios pues fueron seleccionadas las piezas que van a presentar allí en la Universidad Metropolitana? Bueno, forman parte de muchas de las discografías que he estado desarrollando durante todos estos años, con el Pollo Brito, con el maestro Miguel Delgado Esteves, con muchos artistas que he estado colaborando, ¿no? Y haciendo de la música venezolana y la música latinoamericana, del tango de Astor Piazzolla. Y entonces vamos a hacer como una convivencia de todo esto y el criterio que hicimos fue tratar de llevar el violín a todo este escenario del tango, de la música venezolana, del festejo peruano, de los guayaos y del guilero, para que la gente pues deguste un poco de este regalo musical que les trajemos para la noche de Guataca, día 24, 5 de la tarde, 24 de septiembre. Esto será el 24, pero Eddie Marcano no para. En el mes de julio estuvo en Europa, sí, en Alemania, Inglaterra y España con la artista también Fabiola José. ¿Cómo fueron recibidos allá? Tengo entendido que conversaron también con varios periodistas que estaban interesados en su talento, en lo que ofrecen. ¿Por qué cree usted que la música venezolana es tan atractiva fuera de nuestra frontera? Bueno, mira, primero que nada, eso fue una colaboración hermosísima con Fabiola José, que es mi prima además. La música venezolana y sobre todo la voz de Fabiola fue altamente aplaudida, y la música tradicional venezolana es que tiene muchos seguidores y le gusta mucho, sobre todo al alemán, le encanta el merengue, el joropo venezolano. Y después estuvimos en Londres, en el Bolívar Hall, que es una sala muy prestigiosa de la embajada venezolana, con un ciclo muy importante de música instrumental y cantada. Y estuvimos en Bilbao también. Fue una gira hermosísima. Hicimos un disco en vivo en Alemania para el Festival Villa Música, que después se va a sacar en un disco de colección del festival. Y bueno, y aquí estamos. Este año, como te lo estaba comentando, estoy presentando mi nuevo disco que se va a llamar Tarde Tinta, producido por mi esposa Angelis Carvajal. Y lo voy a estar presentando el día 3 de noviembre en el Latin American Week en la ciudad de Nueva York. ¿Qué le deja a Eddie Marcano cada una de las giras que emprende? Mucha enseñanza. Creo que una de los compromisos de la excelencia, de la constancia, hay que seguir estudiando y cada proyecto es un reto, y así que siempre va a haber un reto por delante. Fuera de nuestras fronteras, bueno, debo mencionar que usted también forma parte del sistema de orquestas. Sí, claro. Fuera de nuestras fronteras llama mucho la atención este método de enseñanza del maestro Abreu. Usted incluso estuvo el año pasado en el Cairo dictando una charla. ¿Nos puede comentar algo sobre esa experiencia? Bueno, imagínate, el maestro Abreu, a quien le mando todo mi afecto y mi cariño a través de las cámaras de Globovisión, pues efectivamente soy director de la orquesta del Conservatorio Simón Bolívar y hacemos vida pues con los niños y los jóvenes del sistema acá en Venezuela y afuera, obviamente, ya sabes todo el impacto que ha tenido en nuestro sistema. Es una de las formas más hermosas de que los niños y los jóvenes tengan vida y que tengan esa oportunidad maravillosa de convivir, de hacer sentirse importante a través de la música y ver su crecimiento, su transformación social, humana, espiritual. Ha sido pues siempre una gran emoción y siempre con muchas expectativas cada proyecto que se emprenden con nuestros muchachos. Ahorita mismo acaban de emprender una gira exitosísima con el maestro Gustavo Dudamel por Europa, y bueno, nos llena de mucho orgullo de ver cómo nuestro sistema brilla cada día más en el mundo, en Venezuela y en el mundo. Este año usted también participó en un homenaje al maestro Aldemaro Romero. Sí, cómo no. ¿De qué manera su música marcó la trayectoria de Eddie Marcano? ¡Wow! Muchísimo. Eso fue una hermosísima página que hicimos del Viva Aldemaro.
fue en el BOD Centro Cultural, en el 5º aniversario, por cierto, de Seguros Universita, que nos patrocinó ese concierto, y pudimos hacer, gracias a esa colaboración, ese homenaje a la Onda Nueva y a toda esa maravilla de música que nos dejó Aldemaro. Hicimos un DVD en vivo, que pronto lo tendrán también, de ese concierto que hicimos de Viva Aldemaro. Ahí convivimos con la música cantada, instrumental del maestro Aldemaro, y el Pollo Brito, Corina Peña, el Goyo Reina. Hicimos pues una fiesta de la Onda Nueva. Para nosotros fue una gran alegría poder hacerlo. Bueno, imagínate, yo tuve la dicha de convivir con el maestro musicalmente, ¿no? Con el maestro Aldemaro en muchas tenidas, en estrenos de obras de él, en festivales, y bueno, para mí siempre va a ser una gran alegría por hacer. Este Viva Aldemaro lo voy a hacer, por cierto, este año, con el Pollo Brito en la ciudad de Miami y Tampa. Vamos a hacer Viva Aldemaro, el Pollo y yo por allá. Seguramente ya tienen el éxito garantizado. Amén. Señor Eddie, es momento de finalizar, pero ¿quién mejor que usted para que dé las coordinadas de esta próxima presentación, el próximo 24 de septiembre? Invitados todos para este próximo 24 de septiembre, 5 de la tarde, en las entradas en Ticketmundo. Bueno, los esperamos con música y más música con las noches de Guataca. ¿Qué le parece si nos vamos a la pausa, pues, con su música? Claro. Invitando al público que ve Primera Página. Precisamente te comenté que le acabo de tocar a la Virgen del Valle el 9, una promesa que teníamos y se me permitió con José Mota. Y te voy a tocar lo que le toca a la Virgen. Muchísimas gracias.